Es un gusto saludarles. Bienvenidos a esta su casa, Minuto 44, la verdadera cara del deporte. Nosotros dando continuidad con la visita, que nos honran con su visita, los deportistas universitarios y también varios de los entrenadores para compartirnos sus experiencias. Lógicamente, usted recordará la Universidad de Guadalajara y lo seguiremos festejando porque es un año de festejo. Son subcampeones, no es tarea fácil. Y bueno, pues igual que los deportistas, aunque ellos ya están trabajando y entraron también a estudiar y ellos siguen con su vida, pero de alguna manera, pues compartir sus experiencias de cómo les fue, qué es lo que se espera, en fin, todo esto en torno a lo que son los atletas. Hay que destacar también, quisiéramos tener a todos en todas las disciplinas, pero a veces las circunstancias todavía de sanidad y las circunstancias de aforo y técnicas a veces no nos lo permite. Pero bueno, gracias y damos la bienvenida a Ivana Valeria Navarro. Ivana, ¿cómo estás? Hola, bienvenida. Mucho gusto, bien, gracias. ¿Y usted? Tochito Bandera. Sí. Tochito Bandera. Ay, sí. ¿Sí? Un deporte muy padre, la verdad. ¿Sí? Sí, la verdad, desatan muchas habilidades que no sabías que tienes, entonces, pues sí, al paso de los días. De los días, de los años. De los meses también, o sea, no, porque no llevo tanto jugando, pero sí veo muchas habilidades que yo digo, ay, ¿a poco yo sabía correr tan rápido? Cosas así que ahorita sí. Te ponen a prueba, ¿no? Sí, muy bien, la verdad. Okay, ¿de dónde nos visitas? ¿De qué centro? Del centro universitario de Tonalá, el Cutonalá. En Cutonalá. Sí, lejitos, pero salúdalos, porque... Un saludo a todos. ¿Qué estás estudiando? Nanotecnología, ingeniería en nanotecnología. Muy bien. Sí. Enhorabuena. Es el estudio de micro, decías, ¿no? Sí, de la materia a nanoescala. A nanoescala. Pura matemática pura. Sí, la física y química también. Ay, qué no. Bueno. Muchísimo. ¿Qué más fácil eso o el tochito? No, pues el tochito. Bueno, déjame darle la bienvenida a Andrés Regino Hidalgo. Andrés, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Un gusto. Qué gusto saludarte. ¿De dónde vienes también? Del Centro Universitario de Tonalá también. De Tonalá. De Cutonalá. De Cutonalá. Y originario de Vallarta. Así es, originario de Puerto Vallarta. De Puerto Vallarta migraste a lo que es ya aquí la ciudad y sobre todo a Tonalá, ¿no? Porque pues ahí te queda cerca la... Sí, ahí la... relativamente cerca, hago como 20 minutos a la escuela. ¿Qué estás estudiando? Estoy estudiando ingeniería en energía. Ándale. Igualmente. Y pues mándalos a saludar porque después van a decir, no, pues es que no nos saludaste, estuviste tan lejos, o sea, ya fuiste. No. Y bueno, la primera pregunta, ¿cómo les fue en lo que es el nacional que estuvieron allá ustedes participando y representando a la Universidad de Guadalajara? Ay, fue una experiencia muy padre, la verdad. Sí nos fue bien, hasta eso. Estuvo muy a gusto. Pues agarramos experiencia. Ah, bueno. La verdad, y pues sí nos retaron. Yo nunca, bueno, nunca nos había tocado ir a un nacional. Y sí está pesado, pero en realidad es muy padre. Sí. Sí, ¿es tu primera o ahora sí que tu primer nacional? Porque antes le decían Universidad Nacional, ¿no? Sí. Pero ¿es tu primera participación en el nacional? Sí, la primera. ¿Sí? Nunca me había tocado, entonces, pues, sí es muy... O sea, nunca me esperaba como eso. Ajá. Y ya una vez que lo vi, desde ay... O sea, no solamente en lo deportivo, sino... O sea, haces muchas amistades que tú ni siquiera te imaginabas. Claro. Y aprendes también de otros deportes, entonces, está muy padre. Está muy padre. Y bueno, a fin de cuentas, ¿cuánto tiempo tienes practicando el tochito? Empecé este año en febrero. ¿En febrero? Sí, no tanto. Es tu primera universidad o tu primer nacional. Uh-huh. Y bueno, en febrero, pronto, ¿no? ¿Ya sí traías alguna experiencia o no, la verdad? No, pero ahí nos entrenaron. La entrenadora. Sí.
¿Sí? Muy padre. Muy bien. Y en tu caso, Andrés Regino. Pues la verdad también fue una experiencia muy grata, igual mi primer nacional. Yo antes ya había practicado fútbol americano, estaba, bueno, no una liga nacional, bueno, sí es una liga nacional, pero no así de que meten deporte a la universidad o cosas okay. por el ¿no estilo. ¿Es la ONEFA o cuál? Estaba jugando en CONA. En CONA, sí. Ok. Y pues ya llegando al centro universitario de Tonalá, meterme al taller de Tocho y pues ahí, pues sí fue una experiencia porque yo me metí desde primer semestre, desde que entré, pero luego pasó pandemia, pasó pues entrenamientos virtuales, según y cosas así. Y apenas pues esta oportunidad que tuvimos de ir a la universidad. Ajá. Y pues sí, pues muchos chavos nuevos que estaban conformando el taller, de que llevaban dos semestres, un semestre, así como el caso de Valeria que entró apenas en febrero, cosas así. Y mayormente pues la selección conformada por gente del Centro Universitario de Tonalá. Y pues siendo un taller, siendo pocas personas, pues llegamos hasta la universidad, pues desenvolvimos nuestro papel, llegamos hasta cuartos de final y pues ahí lamentablemente perdimos cerrado 28-24 contra... ¿Contra quién? Contra la Universidad de Sonora. De Sonora, ¿no? Pues sí, también está... Bueno, y además, o sea, el cambio generacional, todo lo que venían viviendo. Aún así, regresaste lesionado, me dijeron por ahí. Sí, en el tercer partido, el último de la fase de grupos, antes del medio tiempo choqué rodilla con un chavo del otro equipo. Ajá. Y al momento sentí el dolor horrible en la rodilla. Se detuvo el partido un minuto en lo que me recuperaba. Pero pues mis compañeros y yo mismo me dije, no puedo salir porque pues, quedan como 3 minutos para que llegara el medio tiempo. Ahí me quedé jugando otro rato con el dolor, aguantándome. Salimos medio tiempo, platicamos, me senté a que me atendieran. Me pusieron pues para el dolor y que estuviera frío. Al momento de querer levantarme, ya no pude. Bueno, eso es para que nos demos cuenta que, digo, quien diga, no, el Tochito Bandera, bien fácil, ajá, nada de facilidad, creo que también tiene sus riesgos. Y bueno, ya lo escuchó, una lesión inesperada que lo deja fuera del partido. ¿No terminaste el partido? Sí. Ese partido no lo terminé, pero como al siguiente día teníamos los cuartos de final, sí, llegué al comedor, me inyectaron 2 veces, me pusieron ejercicios y toda la noche estuve haciendo ejercicios. Al día siguiente me vendaron muy bien, no podía casi doblar la rodilla. No, bueno. Pero pues así nos aventamos el partido. Eso es lo que hacen los deportistas con tal de salir precisamente al terreno de juego y buscar luchar por lo que es el equipo. Vamos a hacer una pausa. Minuto 44, la verdadera cara del deporte. Mil gracias por continuar con nosotros. Minuto 44, nuestros invitados, Ivana Valeria Navarro, así como Andrés Regino Hidalgo, ellos atletas universitarios en la disciplina del Tochito Bandera. ¿Qué es lo que te exige, Ivana, el Tochito, realmente? Pues la verdad sí es la disciplina y el ir a los entrenamientos y comprometerte al estar cumpliendo todo lo que te dice el entrenador, claro. La verdad. Pues el correr muy rápido también, la agilidad, sí. ¿Jornadas como de entrenamiento de cuántos llevan ustedes? De 2 horas. ¿Dos horas? Pues es al día. Tenemos 3 entrenamientos a la semana, o sea, son 6 horas a la semana. 6 horas a la semana, más si se presenta un partidito por ahí, hay que entenderlo, ¿no? Sí. Si alarga igual el entrenamiento, pues ahí seguimos. Ajá. ¿De qué depende que se alargue? ¿Que no hagan bien los entrenamientos? No, también hay veces que nos retamos entre los hombres y las mujeres. Bueno, okay. Pues nos ponen a jugar. Y pues ya nos empezamos como... Pues sí, es que es divertido también. Claro. Entonces, también se nos alarga como el día de hoy. Pues, de hecho, duramos 1 hora más entrenando. Pero porque nos quedamos jugando. En tu caso, en la rama varonil, ¿qué te exige en tu posición? ¿Qué posición estás jugando? En fin. Estoy jugando de cornerback. De cornerback. Pues prácticamente es liderar a todo el equipo ofensivo. Bueno, también juego en la defensa como safety.
Uh-huh. Y pues sí exige mucha concentración, mucha disciplina por parte de todos. Esa es prácticamente la cultura del fútbol americano, pues ser muy disciplinado. Mucho esfuerzo físico. Es como una combinación entre pues mucho esfuerzo físico, correr, igualmente inteligencia para pues saber leer diferentes tipos de coberturas o tipos de jugadas que se van a sacar y de ese estilo. Y mucha coordinación también, porque hay muchas personas que llegan de diferentes deportes, de fútbol, box o que han atletismo, cosas así. Pero el tema de la coordinación, de que brazos, vista, manos y cosas así, es lo que más cuesta trabajar en ellos, porque vienen como deficientes en esa parte. Muy bien. En tu caso, Valeria, por lo que comentabas de que había que correr, que decías, no sabía que corría tanto. ¿Eres ala o qué posición estás jugando? Ahorita me pusieron de core, pero inicié siendo receptora. Ah. Entonces, por los ejercicios que nos ponían, pues ya ahí fue cuando me dijeron, ah, no, pues que sí corres rápido. Sí, pues te tienes que adelantar y dar la sorpresa para recibir el... las trayectorias largas para atraparlas, y es cuando me di cuenta de ay. Muy bien, quiero suponer entonces que hay equipo varonil y equipo femenil. Sí. ¿Sí? ¿Cuántos están de tus compañeros? ¿Cuántos son? Ahorita somos 8. ¿8? 8. ¿Son pocas o son muchas? No, somos pocas. Son pocas. En realidad tenemos que ser 12, pero pues... ahí nos rolamos las jugadas. Las jugadas. Y todo eso, las posiciones. No, pues ahí hay que invitar a los universitarios en Cutonalá a que, bueno, se sumen, ¿no? Vengan a reforzar, porque sí es bien bonito. ¡Ay, sí, mira, ella es mi compañera, está en tu... Pues sí, pero vengan a echarle la mano también, necesitan más muchachos. En el caso de ustedes en la varonil, ¿qué? ¿Son 2 equipos, un equipo, les falta? ¿Cómo están? No, ahorita, al día de hoy, somos 23. 23. 23, ya más o menos como en esta próxima semana vamos a designar el equipo, pues el equipo A, el equipo principal. Y pues ahí estamos viendo, o sea, sí salieron algunos del taller, algunos que ya se graduaron, otros que ya no tienen tiempo por su servicio, por prácticas o demás cosas. Pero sí han llegado últimamente chavos nuevos, algunos ya con experiencia, y pues ahí se va reforzando. Se va fortaleciendo, bueno, a fin de cuentas es el ciclo que sabemos, ¿no? Unos que van el cambio generacional y otros que están llegando y que les llama la atención. ¿Qué sigue para Valeria en el Tochito? ¿Tochito? ¿Qué sigue? ¿Qué va a pasar? Porque sí, ya estuviste, ya tienes experiencia, adquiriste experiencia. ¿Qué vas a hacer con esa experiencia? ¿Qué sigue? No, pues seguirle. Es que la verdad es un deporte que sí es muy interesante y muy divertido y pues saca lo mejor de ti. Entonces, pues lo que me gustaría a mí y a todas mis compañeras pues es seguir entrenando para mejorar y pues que en la próxima universidad... Ajá. Pues nos vaya muy bien y ya tener pues más experiencia, la verdad. Ok, en el centro de Tonalá, bueno, quiero suponer, está el equipo de femenil. ¿Qué, no se retan en intercentros? Sí, de hecho, a finales de octubre, a principios de noviembre, perdón, va a haber intercentros. Entonces ya cada centro tiene que tener su equipo para competir por su lugar. ¿Y qué tal se pone en la femenil, Tochito? ¿Sí? ¿Van las porras o no? Pues la verdad no me ha tocado, pero lo que me han platicado es que pues lo bueno es de que sea aquí en Guadalajara, pues que va toda la porra de tu centro, pues tu familia o cosas así. Ah. Entonces, pues ya sientes como la emoción. Claro. En tu caso, Andrés. En el caso varonil, pues ahorita también estamos trabajando para el Intercentros. Pero próximo vamos a entrar un torneo en la Liga de AFO aquí en Guadalajara. Uh-huh. Y pues empieza, me parece, el 30 de septiembre. Ya uh-huh. son jornadas cada fin de semana hasta inicios de diciembre. Uh-huh. Y pues ya la próxima semana sería como designar del grupo que tenemos más o menos de 23 personas, uh-huh. Quién se va a quedar para ese torneo. ¿Quién decide a fin de cuentas el equipo? Lo decidimos entre la entrenadora y yo, que estoy de capitán del equipo, okay. para ver quiénes son los que se quedan.
Es curioso, entrenadora, no es entrenador. Así es. Sí, o ya vamos a hablar, porque también ahí también haciendo sus pininos, poniéndose de alguna manera. Bueno, pues entonces están Intercentros en femenil, que los están esperando ya. Sí. Ya se acabaron, bueno, acaban de regresar, pero pues van a seguir ya. No hay pausas para prepararse, ¿no? Sí. Estamos ya prácticamente a un mes de que empiecen, bueno, por lo menos en la actividad de Tochito Bandera. Uh-huh. Y en el caso de la varonil, bueno, está Intercentros y lo que es la liga. ¿Cuántos están en la liga, Andrés? Más o menos. Más o menos, yo pienso que como unos 25 equipos. 25 equipos. Depende, todavía no se cierran las inscripciones, pero... Claro. ¿Y quién es el campeón? ¿Va o va? No sé, o ¿quién es el equipo? Ya los deben de tener visualizado, ¿no? Este equipo es duro, hay que darles. Hasta el momento no. Uh-huh. Ninguno de nosotros como ha tenido experiencia en la liga. Uh-huh. Por ejemplo, yo que también jugaba americano, pues nada más sé en esa rama de americano como los equipos fuertes. Pero pues ahí vamos a ver quién, pues al que venga. Y al que venga, no. Así hombre, pues como todo león, buen león. Que vengan, que al cabo aquí los estamos esperando con rugidos y zarpazos. Valeria, mil gracias por estar aquí en tu casa. Ay, te deseamos gracias. Mucho éxito, estaremos muy al pendiente. Gracias. Al igual que a ti, mi querido Andrés, gracias y mucha suerte. Hay que seguirse cuidando la lesión para que no haya sorpresas en lo que es Intercentro, sí también. Y bueno, agradecer también a toda la comunidad de Cutonalá, apóyenlos, échenle la gana, inscríbanse también, ahí vienen los Intercentros. Vamos a hacer una pausa y al volver seguiremos con Estrellas Deportivas Universitarias aquí en Minuto 44, la verdadera cara del deporte. Mil gracias por continuar con nosotros en Minuto 44 y se incorporan a esta mesa América Jara en la categoría de menos 60 kilogramos. Bienvenida. Mucho gusto. Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Bien? Bien. ¿Qué escondes ahí? Enseña. No, no las medallitas. Escondas. ¡Medallas! Ahí están. Ahorita ponlas otra vez. Vamos a ver. Ahí están. ¿Plata y oro? Ajá. Uh-huh. Oro y plata. Plata y oro. Muy bien. Bienvenida, América. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros aquí de la disciplina del boxeo. Y Vanessa Jiménez. Bienvenida, Vanessa. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Mucho gusto. Un placer estar aquí. ¿Tú qué nos traes de sorpresa? Eso. Medallas de lo que es lo que fueron las experiencias en el Nacional. Sí, allá te cambiaron la cámara, ahí está, mira, ahorita aguanta Vanessa para que la vean bien. ¿Es también oro y plata? No, son las dos oro. Puras oro, a mí no me las devalúen, ¿verdad? No, muy bien. Categoría de 64-69. Así es. Muy bien, ¿de qué centro nos visitas, Vanessa? Yo soy del CUCBA. ¿De CUCBA? ¿Qué estás centro estudiando? Universitario de médico veterinario. Médico veterinario. Así es. Muy un saludo bien. Para los CUP Barranch. Eso. Que vean que se animen también a ponerse los guantes. América, ¿tú de dónde nos visitas? ¿De qué centro? Desde Cooks. ¿De Cooks? Cooks, ajá. ¿Qué estás estudiando? Estoy estudiando nutrición. Nutrición, excelente. Nutrición. Muy bien. ¿Es tu primera experiencia en nacional de universitario? Ya es nuestra segunda competencia. Segunda competencia. Y bueno, por supuesto que te fue bien, ¿no? Sí. Con las medallas, ¿no? Y a fin de cuentas, pero a diferencia de las anteriores, del anterior, ¿hubo más medallas? ¿Fueron más? Fue igual, o sea. Igual, ajá. Repetiste. Saqué, este año me fue mejor que el pasado. ¿Por qué? Porque este año me traje oro y el pasado me traje plata. ¿Fueron dos de plata? Fue una de plata y una de oro. El año pasado una de plata, ajá. Este año me traje oro. Oro. Primer lugar. Primer lugar. ¿Y qué tal la categoría? ¿Qué tal el evento? Fue muy bueno, muy bien. ¿Sí? ¿A quién le que arrebataste el oro? Se lo arrebaté a Nayarit. A Nayarit. Se lo gané. Se lo ganaste, eso, muy bien. ¿Sí?
Bueno, es que después dicen que Jalisco nunca pierde, cuando pierde arrebata, pero no es cierto. No, no. Le ganó, le aclara, le ganó. ¿Y la otra? Me ganó Ciudad de México. Ciudad de México. Una competidora muy, muy fuerte. Muy pero fuerte. Sentí que lo hice muy bien, no vieron todos eso, pero me traje plata y estoy contenta con ¿Estás eso. Estás contenta, sí. ¿no? Muy bien. A fin de cuentas, ¿rivales pesadas? Sí. ¿Sí? ¿Fuertes? Sí, ella es la, creo que la más fuerte que me ha tocado. Yo okay. siento que lo hice bien y con eso me voy a gusto. Y con eso te vas a gusto. Sí. Muy bien. ¿Y en tu caso, América? Vanessa. Vanessa, ya se me cambiaron. Vanessa, ¿en tu caso? En mi caso. ¿A quién le quitaste las de oro? Bueno, no las quitaste, se las ganaste para que no me van a corregir. Eso. Es. En lo que póngalas fue en la mesa, póngalas en la mesa, no hay problema, están en su casa. Muchas gracias. ¿Contra quién las ganaste? El año pasado fue contra Nayarit también. Ajá. Y este año fue contra Zacatecas. 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 ¿Las dos en la misma categoría? No, es una de 64 y otra de 69, supongo. De hecho, es un rango entre 64 y 69. 69. Es un rango que va desde los 64 hasta los 69. El límite es 69. 69. Muy bien. ¿Qué aprendiste en esta edición? ¿Es la primera, la segunda o ya son más? De hecho, es la segunda vez que tenemos nacional. Ajá. La primera vez fue pues algo muy nuevo, fue una nueva experiencia para nosotras. Ajá. Y esta segunda vez fue ya algo como que teníamos un poco más de experiencia. Y además ya sabías a qué vas, a qué íbamos, ¿no? Sí. Exacto, de repente no sabes. Los nervios y todo te atacan, pero ya claro. Arriba del ring eres otra persona. Y además llegaron con un cartel, en este caso de la universidad, como campeones, ¿no? Del año antepasado. Y a fin de cuentas, pues ya todo el mundo quería pegarle a la Universidad de Guadalajara. Bueno, lo consiguieron, pero así es el deporte, ¿no? Uh-huh. Hay que también saber reconocer. ¿Sí sentían esa rivalidad deportiva? Pues sí, sí éramos como a los a vencer. Ajá. Sentíamos ese de, pues, chido, ese orgullo de ser claro. UDG y ser, pues, los primeros, los campeones. Claro. Entonces, sí. ¿Por qué el box? Pues, ¿por qué no? ¿Sí? Es que, pues, desde antes yo era como algo agresiva y me gustaba eso. Entonces, abrieron un gimnasio por mi casa, me metí y desde ahí, pues, ya me gustó muchísimo. Después, pues, empecé a competir, me empezó a gustar más y, pues, así empecé. ¿Cuántos años ya llevas practicando el boxeo? Yo creo que llevo aproximadamente 5 años entrenando. ¿5 años? ¿Te falta mucho de la carrera? Voy a la mitad. ¿Vas a la mitad? Sí. No, vas ya vas a más adelantada. Sí. Muy bien. Vanessa, ¿por qué el box? ¿Por qué el box? De hecho, a mí no me gustaba el box. ¿Ah, no? Es una larga historia. No. Resúmela y compártela poquito, más o menos, a ver. De hecho, no me gustaba, pero los que influyeron en mí fueron mi papá y mi hermano. Ajá. Y de hecho yo empecé también por parte de cerca de mi casa. Uh-huh. Encontré más bien un gimnasio que se llama Crossbox Mateos. También un saludo para ellos. Un saludo, muy bien. ¿Y ahí empezó? ¿Por qué tu papá y tu hermano fueron los causantes de que tú te entraras a ver? Mi papá, porque primeramente me decía que tenía habilidades. Ajá. Y anteriormente yo ya había practicado natación, había practicado karate, había practicado fútbol, hapkido, ya varias disciplinas anteriormente. Claro. América reconoce que sí era, le encantaba y era muy de temperamento. Muy agresiva. ¿Tú eras muy calmadita o qué? ¿Sí? Pues todos dicen, cuando me ven, todos dicen que si no parece que yo boxeé. Que tú boxees. Ajá. No, pero... Soy más calmada. Muy bien. Y a fin de cuentas, ¿te gusta? A fin de cuentas me gustó. ¿Cuánto tiempo ya llevas practicándolo? 3 años, más o menos. 3 años. Muy bien. ¿Cuánto te falta de tu carrera? Todavía me faltan otros 3 años. 3 años. Les pregunto esto de la carrera, ¿cuánto les falta? Porque hay que ser bien claros, aunque me va a regañar el entrenador, Rafa Guzmán, no le hace.
que me regañe Rafa Guzmán, pero es cierto, o sea, llegan los abusados y empiezan a querérselas llevar al profesionalismo. ¿Ya hay ofertas para llevárselas al profesionalismo? Todavía no. Nuestros piensos ahorita son terminar la carrera. Ajá. Y de ahí ya, conforme vaya diciendo nuestro profesor a qué categoría bajarnos, o bueno, en mi caso ese sería bajarnos. Bajar tu categoría. Y también porque quisiera ser en el boxeo la primera chica que tiene 3 medallas de oro. 3 medallas. Todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo. ¿A ti tampoco? No, el momento no. Y que ni se acerquen, ¿verdad? Porque están muy ocupados con lo que es la carrera universitaria, sí. Y también con la carrera, ¿no? Vamos a hacer una pausa, volvemos rápidamente. Minuto 44, la verdadera cara del deporte. Gracias por continuar con nosotros en Minuto 44 y nuestras invitadas, atletas universitarias medallistas, América Jara en la categoría de menos 60 kilogramos y Vanessa Jiménez de los 64 a 69 kilogramos en lo que es el boxeo. El boxeo femenil, chicas, pues ha crecido últimamente muy mucho, me da muchísimo gusto, a nivel profesional también, pero también es el caso, ¿sí crece a nivel universitario? ¿Sí van, chicas? ¿Cuántas son las que están practicando ahorita? ¿Quién me dice? Más o menos. Más o menos son, bueno, con nosotros son 5 personas. Ajá. Las que están entrenando, pero en intercentros por lo general... También... Sí, son muchas. Sí. Muchas niñas, sí. Nunca había visto tantas deportistas mujeres. Mujeres, sí. Y el boxeo, eso, pero ha crecido, ¿no? Sí. Les llama. Y, bueno, la experiencia, porque la verdad vemos cada pleito de las chicas o peleas que de veras no le piden nada a la varonil, ¿no? ¿Cómo las han tratado en ese sentido? Bien, nos ha tratado muy bien, nos ha ido bien. ¿Sí? Sí, respeto todo. Ahorita ustedes están en el mismo equipo, vamos a decir, en el boxeo profesional se habla del establo, ¿sí? O sea, que ese es el lugar, el entrenador. ¿Dónde estamos? Entonces son 5 más o menos los que están con ustedes. Sí, sí. Ok, pues hay que invitar a que vengan más, ¿no? Además, que sí. ¿Quién es su entrenador? ¿Quién es su entrenador? Rafael Guzmán, uno de los más experimentados entrenadores hoy por hoy, no solo de Jalisco, de México, también en lo amateur y también en lo profesional. Bueno, me da muchísimo gusto, me recuerda, hay que mandarles un saludo a nuestra primera campeona mundial, Irma La Güerita Sánchez, que le mandamos un saludo, siempre nos acordamos de ella. Creo que anda por Vallarta. Hasta allá le mandamos un saludo, ¿no? ¿Sí? ¿Sí la conoces a la güerita? Sí, de hecho sí. Aguerrida, ¿no? Claro. ¿Sí? Oigan, y se viene una pelea, se las tengo que preguntar. Se viene una pelea muy buena el 17 de septiembre. ¿A poco no saben quién pelea? Claro, ¿qué? El famosísimo Canelo. ¿Qué tanto les inspira a ustedes como mujeres un boxeador como es nuestro campeón, Saúl Canelo Álvarez? Pues que me inspira mucho porque desde abajo se fue levantando y ha ido creciendo hasta ahora el grandísimo. El grandísimo. El grandísimo. Sí, ¿verdad? ¿En tu caso, sí te inspira o no? En mi caso, también. Sabe hacer negocios. Bueno, también hay que aprender. Eso es muy bueno porque, miren, aparte de ser gran deportista, ha dado ese cambio. Ese, o sea, cambio. Sí. Ser negociante, ser empresario, no es fácil. Se les viene. Bueno, tenemos muchas historias que ganan mucho dinero y no son grandes empresarios, ¿no? Así ojalá es. Y siga, ¿no? Hay que aprenderle también eso, ¿no? Claro que sí. ¿A y quién su le vas? Disciplina también. ¿A quién le vas? ¿Canelo o...? Al Canelo. Golovkin también está fuerte, ¿no? Eso sí. Pero bueno. Ya veremos. Además, lo hizo subir de categoría a las 160 libras, ¿no? Golovkin, ¿tú a quién le vas? Solo sé que se va a poner buena la pelea. Se va a poner. Y trae corajito, ¿verdad? Porque sí, sí caló lo de que le pasó con B-Ball, pero bueno, ya aprendió también, ¿no? Yeah. ¿No es tan fácil subir de división? No, pues... ¿En qué división tú estás? ¿Estarías en el profesional? Yo creo que 57. 57.
57 sí. Profesional. Pues pero, ahorita estoy peleando en 57-60, entonces claro. También estoy... Rápido, que se nos van, se están preparando para un mundial. Así a ver, es. Platíquenos rápidamente. Un mundial en Turquía. ¿Turquía? Turquía. ¿Para cuándo? Está a finales de septiembre. De septiembre. Septiembre. Es mundial universitario. Así sí. Es. ¿Sí? Y sería extraordinario, ¿no? Sí. ¿Ya están cuánto? ¿Septiembre? ¿Finales de septiembre? Sí, ya estamos. O sea, que está la vuelta. A jornadas extremas. Extremas, ¿no? ¿Y posibilidades de poder traer medalla? Claro que sí. Claro. Sí. Por eso nos estamos preparando. Están preparando. Pues claro, ojalá sí. Ese sería, estaríamos muy al pendiente de su participación en lo que es este mundial, ¿no? ¿Te imaginabas estar en un mundial universitario? No, la verdad no. ¿No? Muy bien. ¿Y qué sientes? Mucha alegría. De hecho, sería una nueva experiencia y la verdad que sí nos gustaría también asistir a ese mundial. Claro. Igual, yo pues nunca me imaginé estar donde estoy ahora. La verdad, veía niñas, cuando estaba yo en gimnasio pequeños, veía niñas acá entrenando con Rafa y yo decía, otro nivel. Ajá. Y ahora que estoy aquí y saber que voy a un mundial así, pues me da mucho orgullo de todo el trabajo, la, pues, dedicación. Toda la dedicación. América, pero si tú eres bien entrona, ¿cómo que no te imaginabas? No. Yo decía, no, otro nivel, otro rollo. Claro. Y ahora que estoy ahí es como, pues, he crecido mucho. Y además no hay muchas oportunidades como mundiales universitarios, ¿no? ¿O sí? Nunca lo había oído yo. Ajá. No, de hecho la primera no. Oportunidad. Pero ahora no es nada oficial. O sea, ajá. Estamos esperando a que nos den el aviso. El aviso. El aviso. Pero seguimos ahí preparándonos. Para bueno, pero ya están alertadas. Ya. Que eso es, o sea, ya para que estén preparadas, ya el aviso puede venir en cualquier momento, uh-huh. ¿No? De hecho, sí. De hecho, estamos teniendo doble sesión uh-huh. Desde vacaciones. Ajá. De hecho, no hemos dejado de entrenar. Y para eso también, para el mundial. Para el mundial. Ojalá, porque sería también un triunfo importantísimo para lo que es la universidad, estar siendo, tener campeonas mundiales universitarias, no se da. Yo recuerdo en tiro con arco, bueno, se me va el nombre, pero es Fierro, eres un muchacho que estuvo, tuvo la oportunidad también, creo que fue campeón, y bueno, en ese sentido, creo que no está de más. Qué gusto me da de veras de... Que estén en esa situación. ¿Y qué esperan ustedes de este mundial? Pues ganar. Esperamos ganar, traernos el oro, las dos. Bueno, todos nuestros compañeros que vamos a ir, somos creo que cinco. Como cuatro. Son cinco. Ajá, de 15 que fuimos a la competencia, 5 nos ganamos el pase. El 5. Uh-huh. ¿Son hombres los hombres tres? Hombres y mujeres. Ajá. Somos tres mujeres y dos hombres. Tres mujeres. ¿Quién es de la otra mujer? ¿Te sabes el nombre? Es Naomi. Naomi. Ah, felicidades a Naomi, también a los chicos. Bueno, la verdad es que hay que felicitarlos, desearles muchísimo éxito, tanto a ustedes, América, como Vanessa, en esta situación. Y después de lo del mundial, seguir preparándose para el Intercentro. Intercentro. Intercentro, que también se ponen. ¿Sí? Sí. ¿Contra quién trae el pique? A ver, ¿contra quién va a traer el pique ustedes? ¡Qué deportivo! Bueno, me va a decir, Rafa me va a decir, no, están dos de amarranavajas, Sergio. No, pique deportivo. Pues yo con la que sea que me pongan todo eso, bien. Eso, como voy toda a ganar buena la con la que sea. Con el que le brinquen, ándale. Con el que se venga. Excelente. Bueno, Vanessa, mil gracias por estar aquí. No, gracias casa. A usted. Sí, muchísimo éxito. Estaremos al pendiente de ese mundial. Muchas gracias. ¿Sí? América. Muchas gracias por ahora la invitación. Sí. ¡Clin, clin! Ya se acabó el round, ¿eh? No van a creer que empezó. No, les deseamos muchísimo éxito y todavía tenemos más en Minuto 44, la verdadera cara del deporte, en donde vienen los entrenadores de Tochito Bandera y también el flamante entrenador Rafa Guzmán de boxeo. Minuto 44, la verdadera cara del deporte. Gracias por continuar con nosotros. Minuto 44, la verdadera cara del deporte. Y damos la bienvenida a la flamante entrenadora Lisbeth Cisneros Alfaro. Hola, ¿qué ¿cómo tal? Está? ¿Estás? Muy entrenadora. Bien, gracias. Qué gusto saludarle y qué gusto que sea mujer.
Claro. Digo, porque nos imaginamos, hay que serlo realmente, digo, Tochito Bandera, y siempre el fútbol americano, ¿no? Ay, fuerte. Acá, no, me da muchísimo gusto. Muchas gracias. ¿Cuánto tiempo ya tiene como entrenadora de Tochito Bandera? Tenemos un año. Un año. Vamos apenas iniciando, pero ahora sí que estamos trabajando de forma muy factible. Ajá. Entonces, vamos avanzando. Y trabajando nada más y nada menos que en la Catedral del Tochito Banderas, Tonalá, ¿no? Allá está. Así es, en el Centro Universitario de Tonalá. Excelente. Déjeme darle la bienvenida también al flamante entrenador, mi querido Rafa Guzmán. Qué gusto saludarte, mi Rafa. Aquí. Felicidades. Gracias, aquí estamos, Sergio, y gracias a ustedes por la invitación. Sí. Y a la orden. Bueno, pues ya estábamos viendo los resultados de las medallas de las chicas, América y Vanessa. Platícame rápidamente de qué depende ese campeonato mundial universitario de box, mi querido Rafa. Bueno, pues depende de ellas mismas y de los mismos atletas que ahora sí que el deporte de alto rendimiento no tiene domingos ni días festivos. Regresamos de la competencia, no hubo vacaciones y así sucesivamente. Entonces, pues les doy muchas gracias a ellas, que sin ellas pues yo no fuera el entrenador Rafael Guzmán Roa. Oh, mi querido Rafa, qué bueno, la verdad, siempre dando honor a quien honor merece. Así tus es, pupilos, sí, que son los que te desvives por ellos, y eso muestra precisamente el gran amor que le tienes a esto del boxeo. Claro que sí, ya años, y pues vamos de la mano, yo siempre se los he dicho, y así como también les digo que su mejor carrera va a ser un título universitario. Esta es una parte de su vida, que la disfruten, que la gocen y lo hagan de la mejor manera. A ver, mi querido Rafa, ya sin apasionamientos, quítate la camiseta de entrenador por un momento y dinos la verdad, tienes mucha experiencia, ¿posibilidades de medalla en este mundial sí hay? Claro que sí, llevamos, son los 5 campeones, los 5 están inscritos. Hay mucha posibilidad, y más de la rama femenil, que es la que han trabajado fuertísimo. El caso de Vanessa es una boxeadora que si hoy en día ella continúa, sería la primera atleta boxeadora que tuviera 3 campeonatos universitarios. Entonces, eso no es fácil. Y además la posibilidad de contender mundial, ¿no? Claro que sí, no se había dado esa posibilidad. Hoy se abrió la puerta, estamos en espera. Ellas no agendaron algunas materias para tener doble sesión de entrenamiento. Ese tipo de gente es la que me gusta, que se entrega, claro. que y vamos por ese resultado. Pues bueno, ahí es desearle también un llamado a la querida doctora Georgina Contreras, que echa, todos apoyen, porque es una gran oportunidad de poder conseguir medalla mundial universitaria en el boxeo. Maestra, y usted tampoco no se queda muy atrás, porque ya sé ahí por ahí el trabajo que viene. Sí. Después de esta experiencia en el nacional, sí. ¿Qué le deja y qué viene para los muchachos? Muy bien, pues me deja una gran experiencia, la verdad. Como lo mencioné ahorita antes de entrar a cámaras, tengo excelentes chicos y chicas, la verdad. En esta Nacional Universitario nos enriquecimos, la verdad, todos como equipo. No le podré decir que nada más es trabajo mío, es un trabajo en equipo, así como Andrés es el capitán y Valeria. La verdad, me apoyo muchísimo en mis capitanes de equipo para que podamos todos trabajar en conjunto. Entonces, yo les agradezco también bastante a ellos todo el trabajo que se ha hecho. ¿Qué se viene? Pues fue la primera vez que se presentó equipo de Tochito Bandera Femenil en el Nacional Universitario, así es que ya nos hicimos nombrar. La Universidad de Guadalajara ya trae equipo femenil. Anteriormente se había presentado un equipo varonil, había quedado en último lugar y esta vez ya quedamos en octavo lugar. ¿Qué quiere decir? Que ya nos estamos posicionando, ¿verdad? Claro. ¿Qué se viene? Pues estoy segura y que vamos a ganar medalla este próximo Nacional Universitario. Vamos a quedar dentro del medallero en el varonil y el femenil, pues seguir ahorita lo que estamos hablando de los temas sociales. Ajá. En esta cuestión de que mencionaba que aunque soy entrenadora, en la cuestión femenil teníamos armado el equipo de 12. Desafortunadamente nada más presentamos 8. Ajá. Las
otras chicas no pudieron asistir por cuestiones también familiares, ¿no? Que no las dejaban ni por inseguridad, miedo de los padres. Para muchos fue la primera vez que fue un nacional universitario. Entonces, para mí es importante también esa parte, ¿no? No nada más el trabajo en cancha, también lo que hay que trabajar todo detrás. Y pues eso, también estamos ahorita reforzando el equipo femenil. Ya tenemos el día de mañana, tengo por ahí unas chicas de CUS, de CUSEA, igual el varonil, ya estamos integrando de todos los centros universitarios. Y la verdad, les digo, estoy súper contenta porque vamos a armar un equipazo. Claro, y además se vienen ya también los intercentros, ¿no? Así es, el intercentro nos va a servir bastante. Es una competencia que esperamos todos los centros universitarios para sacar preseleccionados universitarios para los entrenadores, hacer visorías. Entonces, la verdad, ¿cómo se llama? El año pasado. Ajá. No tuvimos enfrentamiento de Tochito porque no tuvimos competencia, pero este año pues ya tenemos varios centros que van a presentar equipo y que ya hemos detectado gente que va a sobresalir. Entonces, la verdad, estamos bien emocionados en esa cuestión de la competencia. Eso de que no tenía, bueno, pues que no hubo tiempo por la cuestión de la pandemia. No se preocupe, les pegó a todos. El profe Rafa Guzmán se tenía que poner los guantes para hacer sparring de los muchachos. Mi querido Rafa, ¿cómo está la situación de los intercentros también en el box? Ya nos anticipaban que se va a poner bueno en la femenil. Sí, pues se le está dando más auge y entonces todos los centros de foráneos están poniendo más atención y están cumpliendo. Y así como dijo la maestra, estamos yendo a visorías, estamos yendo a hacer invitaciones. Entonces, la gente universitaria está apostando por el deporte y bueno, así como algunos van a Tochito, otros a boxeo, otros al fútbol, claro. Pero eso es lo importante, que haya más participación. Mayor participación. Vamos a hacer una pausa, es de rápido, volvemos aquí a minuto 44, la verdadera cara del deporte y nuestros invitados, los entrenadores Lisbeth Cisneros Alfaro de Tochito Bandera y Rafa Guzmán de boxeo. Gracias por continuar con nosotros. Minuto 44, la verdadera cara del deporte. Maestra Lisbeth Cisneros, ¿qué hay que hacer para crecer la actividad del Tochito Universitario? Sí, bueno, dentro de los programas que tenemos en el Centro Universitario de Tonalá, porque estoy en la coordinación deportiva también ahí de ese centro universitario, bueno, una de mis estrategias es cada semestre abrir talleres deportivos. Uh-huh. Dentro de estos talleres deportivos, pues igual fomentamos la actividad física, así como deportes. Por ejemplo, Valeria salió de un taller deportivo, pero ahí la detectamos que traía las habilidades para el deporte. Entonces, la vamos jalando, la vamos agarrando y pues la vamos trabajando y desarrollando. ¿Qué es hacer? Pues hacer actividades deportivas, promover la activación física y pues se nos vienen lo que viene siendo intercentros, claro. Entonces todas nuestras selecciones representativas pues las vamos conformando de los chicos que van dentro de los talleres y vamos reforzando. En este caso el doctor Chito Banderas, ¿usted tiene la responsabilidad de conformar la selección o entrenar la selección universitaria, por decir ya para representarla, eso uh-huh. es apoyándose, es correcto? Así es. Okay. Sí, porque de repente van a decir, no, es que está Tonalá, está muy lejos. No, bueno, pues tienes tu centro y uh-huh. los están monitoreando. ¿Sabes? Así es, y como estrategia, pues lo que estamos haciendo ahorita también es iniciarlos a integrar, pero también estamos entrando a ligas en el cual también nos ayudan a complementarlos, ¿verdad? En juego, claro. Que a veces se les dificulta en cuestiones de traslados o tiempo, pero bueno, tú trabajas, tú entrenas también, estamos monitoreándonos, pero va a haber un día en que hay que jugar. Entonces, sí es un deporte en el que hay que estar trabajando y fortaleciendo las jugadas. Digo, no sé si tenga el dato o no, pero igual se lo pregunto. El universo del Tochito Universitario, de uh-huh. todos los centros, ¿más o menos de cuántos alumnos estamos hablando? Bueno, si es de 5... pues estamos al promedio de los equipos que van a presentar para intercentros no, o en vamos general. Vamos a decir ahorita, ¿cuántos practican estudiantes están practicando Tochito, más o menos?
aproximadamente, digamos, unos 60. 60 en todos los centros. Ok. Uh-huh. Mi querido Rafa, tú también eres el entrenador en jefe del boxeo, ¿no? Tengo entendido. Sí. De la universidad. Así es, sí. Entonces, ¿cómo le haces, mi querido Rafa, para estar monitoreando en Vallarta, en los otros centros? ¿Cómo se estás manejando? Bueno, cuando ya tenemos el Intercentros, de ahí me doy cuenta porque apunto y veo qué categoría están participando cada atleta. Entonces ya de ahí, pues tiene que salir campeón, subcampeón y quién quedó en tercer lugar y todo. Y ya una vez que conformo la selección, lo cito algún fin de semana o si vienen vacaciones, pido a la universidad que nos apoye para hacer algún concentrado. Y de esa forma vamos familiarizando los atletas con uno y todo. Y ya me pongo en contacto con sus entrenadores de su municipio. Y posteriormente le digo más o menos qué quiero que trabajemos. Okay. Cuáles son los golpes que más puntean en la universidad, todo eso. Y de ahí hacemos un trabajo. Es el programa, el calendario. A nivel de universidad, ¿cuántos boxeadores, varonil y femenil, el universo de peleadores universitarios? En esta última Intercentros tuvimos 86 boxeadores. 86 boxeadores. Y tuvimos casi en todas las ramas. Algunas no se tuvieron que eliminar porque ya había sido el campeón, su campeón del año pasado. Entonces, esos. Ahí yo no los elimino. ¿Por qué? Porque, pues, sería. Yo quiero ver a la gente nueva. Entonces elimino a la gente nueva y posteriormente ya pongo al que fue campeón y subcampeón para no eliminarlo antes. Claro, muy bien. Maestra, ¿le gusta a usted el box o nomás el tochito? Todos los deportes. Sí, yo la creo verdad. Que es lo que platicábamos una vez, un compañero y yo, y lo que decíamos, creo que de todo, ¿no? Ahora sí que un poco de todo, si hay deportes que más te gustan o más te inclinas, pero creo que es conocer y tener un poco de todo. Bueno, y si no le gusta el box, de todos modos, viene una pelea muy importante, la cual ya le pregunté el 17 de septiembre, un tapatío, es jalisciense, Saúl Canelo Álvarez, ¿lo va a ver o no lo va a ver? Claro, claro, ¿sí? Es punto de reunión, sí. ¿Qué piensa del Canelo? Dígame. Me tocó verlo desde sus inicios de entrenamiento, que lo veíamos correr en Colomos, en la Unidad Revolución. Siempre fue una persona muy sencilla, la verdad, siempre muy amable, apoyando a los deportistas, motivando. ¿Cómo ha crecido, no? Es muy padre ver cómo ha levantado su carrera. Entonces, es padre ver un tapatío. ¿Y qué es inspiración para universitarios también? Ah, claro que sí, hombre. Sobre todo, ¿verdad? Sí. Vamos a poner la moda de pelirrojos, ¿no? En el boxeo. Mira, cuando ha peleado, yo he estado, gracias a Dios, desde los inicios, por ahí pasó, por nuestras filas. Y aparte de eso, me ha tocado llevar peleadores a Las Vegas o algo así. Eso es igual como... en su momento Julio César Chávez, o si te vienes a ver el fútbol, a Maradona, a Hugo claro. Sánchez en su tiempo. Entonces hay chavos que van a ver la pelea de Canelo y van pintados de pecas y van pintados del pelo y se venden las camisas y se vende todo lo que todo. Entonces tiene la un imán, canelomanía, tiene sí, un imán Canelo sí. Entonces pues claro que teníamos boxeo ese día. Y yo dije, ese día no hay boxeo. Hay que ver a Canelo. Hay que aprender, hay que verlo, ¿no? Hay que ver a Canelo. Claro, no, sí. Por supuesto. Que esperemos que gane, ¿no? Digo, todos queremos que gane. Canelo. Yo pienso que no debe de perder. Claro. Se le apuesta mucho a él y esta ya es la tercera pelea con Golovkin. Con Golovkin, la tercera. ¿Qué tiene que demostrar Canelo? Tiene que salir con la mano en alto. Y pues para gritar claro. Todos, estamos en el mes patrio, viva México y viva Jalisco. Claro. No, y hay que señalarlo, Canelo le ha dado una característica muy importante, no se lo quieren reconocer muchos todavía. Canelo le ha dado al boxeo mexicano, y lo digo bien claro, cambiar ese chip, es campeón del mundo con otras costumbres como venías, desde fuera del boxeo, parrandero, con alcohol, con drogas. Él ha cambiado ese esquema y él ha dicho claramente, el chip del Canelo es un estilo de vida, el deporte. Y eso hay que reconocérselo a pesar de todo lo que ha hecho.
Bien, maestra, muchísimas gracias por estar. Gracias. Aquí en su casa, ¿eh? Gracias. Mucha suerte, Tochito. Claro que sí. Sí, bandera. Mi querido Rafa. Sergio, gracias. Pues gracias y saben a todos tus compañeros y todo, siempre estamos a la orden y un placer. Espero verte pelirrojo el 17, ¿eh? Muy bien, a usted mil gracias por el favor de su atención. Recuerden, lo estaremos esperando la próxima semana. Minuto 44, la verdadera cara del deporte.